Leer hasta el versículo 8. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero de él. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a ponernos de pie. Vamos a alimentar dos en su casa o en la iglesia, nos quiera, para que usted sepa por qué digo vamos a alimentar. El alma tiene hambre y tiene sed. ¿Qué? Algunos ni siquiera saben que tenemos alma. Todo hombre y toda mujer tenemos alma, porque somos imagen de Dios y Dios tiene alma. Aleluya. Dios tiene alma. Y a nosotros nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Pues es que somos imagen de Dios. Ningún animal tiene alma, por si acaso. Ningún animal, ninguna especie. Solamente el hombre. Por eso que el diablo nos aborrece, pues. El diablo no tiene alma. Él fue un ángel, pero el ángel no tiene alma. Aleluya. El único que tiene alma es el hombre, pues. Y Dios también tiene alma, pues. ¿Quién vive? Es su carne nada más. ¿Quién vive? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Vamos a leer. Uno adelante. Cielo nuevo y tierra nueva. Y grábeselo bien eso. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque en Proverbios dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Este cielo nuevo y esta tierra nueva la vamos a heredar eternamente. ¿Quién vive? Y dice, los mansos, hay que ser mansitos, porque hay algunos que no son mansitos. ¿Quién vive? Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. ¿Está escuchando, sí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo vi una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor de dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que venciere, yo le daré gratuitamente la fuente, el agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Levanten su mano para Dios, vamos a orar. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora.
Alimenta vuestras almas, Señor. Alimenta nuestras almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, ayúdanos a entender y comprender, sabiduría de lo alto. Bendice, bendice, Señor, todo lo que hagamos aquí sea para gloria tuya. Y si hay enfermos, sánalos, Señor. Sánalos que están enfermos, Señor, de toda dolencia, de todo espíritu de enfermedad. Envía sanidad, Señor. Y sana, Señor, el cuerpo, sana el alma también. Bendice a todos y reprendo demonios, reprendo espíritu. Sal demonio, sal demonio, salga. Aleluya. Y a su nombre. La Biblia dice que todo tiene su principio y todo tiene su fin. Amén. Gloria al Señor. Y el fin se acerca, el fin del mundo. La Biblia habla del fin del mundo. Y cuando termine el mundo, va a acontecer esto y acá. Pues. La tierra, el cielo, primero ya no hay esto, ya no va a haber. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un lago de fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Pero para los que se salvan, va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Gloria al Señor. Donde ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay nada, solamente gozándonos en la presencia de Dios. Y vamos a morar eternamente con Dios, eternamente. Y la condenación para el que no entró por la puerta angosta que se llama Jesucristo, está en Apocalipsis 21:8. Ahí está una lista de personas que se van a ir a la condenación eterna. Porque rechazaron el amor de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso Dios hace 2000 años envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, a su primogénito, a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que muera por nuestros pecados. Porque el hombre y la mujer desde Adán y Eva está destituido de la gloria de Dios. Abra su Biblia en Romanos. Romanos capítulo, gloria 5, versículo 12. Para que usted vea cuál es la situación del hombre. Y también usted vea lo que Dios está haciendo para que el hombre se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Si se pierde, se pierde porque quiere. Gloria al Señor. Dios no habita con pecadores, por si acaso. Dios habita con hombres y mujeres santos. Y para eso vino Jesucristo, para santificar al hombre y la mujer. Con la muerte del santo que murió por nuestros pecados. Se llama Jesucristo. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios. Aleluya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte. Sepa toda la humanidad, el hombre está en pecado desde Adán y Eva. Gloria al Señor. El pecado entró, aleluya, en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por eso que morimos. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Romanos 3:23. Abra su Biblia. Gloria al Señor y a su nombre. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso, destituir la gloria de Dios, es lo que está en Apocalipsis 21:8. Irán al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios no quiere que el hombre vaya ahí. Ni usted, oyente, que nos está escuchando. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted se salve. Y para eso estamos aquí, para enseñarle el camino de salvación, el camino de vida eterna. Si usted se pierde porque quiere. Ya su nombre. Y a Romanos 5:8 dice la palabra de Dios así.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para toda la humanidad, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vida eterna en la nueva Jerusalén. Ya su nombre. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa es la paga del pecado? La muerte, como dice Apocalipsis 21:8, al agua de fuego. Mas la regalo de Dios es vida eterna a través del Señor Jesucristo. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, Él nos perdona nuestros pecados, nos justifica y nos santifica para morar eternamente con el Santo, porque Dios es Santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y a su nombre, a su nombre. Romanos 3:23, Romanos 3:16, adelante. Gloria al Señor. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Los oyentes también, escuche con atención y conviértase a Dios y sálvese. Gloria al Señor. Aleluya. El diablo te va a decir otra cosa, pero usted sálvese. No le haga caso al diablo. Aleluya. El diablo ha venido para matar, hurtar, destruir y engañar a todo el mundo. Te engaña con religiones, te engaña con huecas filosofías, te engaña con el pecado, con la idolatría, con la hechicería, te engaña con la mentira. Dios no quiere que el que quiere ser salvo mienta. Aleluya. El Señor Jesús dice: vuestro sí debe ser sí, vuestro no debe ser no. Vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 23. 16, versículo 16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida? Vida eterna, vida eterna. Hay vida eterna y condenación eterna. Sin Jesucristo, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Está destituido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Y aquí San Juan está diciendo por qué de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, Dios ama al pecador. Y ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No deje pasar usted la vida eterna. No se muera sin Jesucristo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar al mundo, no vino ni a acusarlo. Usted tampoco acuse a nadie. No repita lo que unos predicadores por ahí que salen por las calles, adúltero, borracho, sinvergüenza, ladrón. Aleluya. Así le dicen, idólatra, hechicero, arrepiéntete. ¿Y por qué no te arrepientes tú primero? ¿Quién te mandó a que acuses? El Evangelio no es para acusar a nadie, es para decir lo que Dios dice, nada más. Jesús no vino a acusar a nadie. ¿O acusó a alguien? Él no acusó a nadie. Y si él no acusó a nadie, ¿quiénes somos nosotros para acusar a alguien? ¿Quién es el pecador para que acuse a otro pecador? Es el problema que hay, por eso que mucha gente no quiere creer el Evangelio. Aleluya. Porque ve la hipocresía de esos que paran gritando por las calles, a veces en los púlpitos también, borrachos, sinvergüenza, ladrones. Jesús no dijo eso nunca. Y la Biblia dice que el que quiere ser salvo debe de andar como Cristo anduvo. Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo. Él no ha venido a juzgarlo. El mundo ya está juzgado ya.
El mundo está destituido de la gloria de Dios. Él no ha venido a juzgarlo. Él no ha venido a hincarlo para... No, Él ha venido para salvarlo. Para decirle que Dios lo ama. Aleluya. Él dice, yo no he venido para juzgar, para condenar. Yo he venido para salvar. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Eso hace un predicador, porque la persona está libre de albedrío. No se juzga a nadie que vive a su nombre. Aleluya. No se juzga a nadie, porque el hombre tiene el libre albedrío y Dios lo respeta. Y Jesús vino para respetar eso, el libre albedrío. El que oye mi palabra, yo no lo juzgo, dice el Señor Jesús. La palabra que escuchó le va a juzgar en el día postero. ¿Cuál es el postero? El día del juicio. Ahora sí, ¿quién vive? Esa le va a juzgar. Cuando Dios quiere salvar, bueno, le advierte. Si la persona está así que medio, le advierte. Por ejemplo, ese que le digo que esta persona se va a perder. Y le estamos dando el bautizo. ¿Por qué? Porque no se ha bautizado y siempre viene, tiene años creo que viniendo por acá y no se ha bautizado. Entonces Dios quiere salvarle. ¿Y cómo quiere salvarle? Le habla por sueños o por visiones. Pero la Biblia dice, el hombre no entiende. ¿Quién vive? Pero para eso Dios ha puesto un interlocutor para que le hable. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarlo del Seol, quiere librarlo del infierno. ¿Quién vive? Aleluya. Y hay una sentencia allá. No se bautiza, se pierde. Así de sencillo. Es como cuando alguien le dice, te doy la última oportunidad. Te da la última oportunidad. Y tú no cuidas esa última oportunidad. El primer pecado que lo cometes de lo que te dijo, ahí terminaste. Allá en Cajamarca, por el empalme, hubo uno que era miembro de la iglesia. Antes había sido un borracho en el mundo. Llegó a la iglesia Pentecostal la cosecha, Cristo lo libertó, porque es Jesucristo el que te liberta para ayudarte, para que el enemigo no te tenga esclavizado y te engañe con el pecado. Si al Hijo libertare, seré verdaderamente libre, dice la Biblia. Entonces vino a Jesucristo, Cristo lo libertó y dejó de tomar y se bautizó. Gracias a Dios por eso. Pero el diablo, como es diablo, engañador, y está persiguiendo a los cristianos como león rugiente para devorarlo. Lo logra devorar. Le metió otra vez licor y se apartó de los caminos de Dios. Volvió a tomar licor, volvió al vicio, volvió a la esclavitud del pecado y se apartó. Como 5 años estuvo apartado. Y iba a haber un bautizo allí en el empalme porque él pertenecía allí. Y él, última oportunidad, se asustó y se fue a la iglesia ahí en el empalme a hablar con el dirigente. He soñado esto. Ya entonces, como había bautizo, le dice, mira, bautízate, le dice. Va a haber bautizo, por eso te ha hablado Dios, que te da la última oportunidad. Gloria al Señor. Y sí fue la última oportunidad. Y se bautizó. Realmente estuvo un año. Después del año, otra vez a tomar licor. O sea, el año no tomó nada. No sé qué pasó, se fue con unos amigos a una casa, cantina, no sé qué, a tomar. Una vez que tomó, se emborrachó, toda la noche tomó. A las 7 de la mañana creo que estaba saliendo de la puerta de la cantina y cayó muerto, borracho. Cayó muerto en la misma puerta. El mismo dirigente de la iglesia de la cosecha del Pámez iba a hacer un culto por allí y lo vio que estaba muerto. Ahí estaba la gente mirando.
Dios es Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Nosotros decimos una cosa y no cumplimos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que mienta, para que se arrepienta. Dios dice y eso es. Aleluya. Por eso le digo, me da miedo a esa persona que dijo, se va a perder. Es como si le dijera la última oportunidad. Así de sencillo. No se bautiza, puede ser que sea el último bautizo. O puede ser que se muera antes de que venga otro bautizo. Todo eso puede ser. Eso lo sabe Dios nada más. Pero si se bautiza, se llega a salvar. ¿Quién me ve? Si se bautiza, se llega a salvar. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será. Y va a haber bautizo. A ese día ya le dijo, te doy la última oportunidad. Y murió borracho. ¿Y usted a dónde cree que se van los borrachos? ¿Qué dice Apocalipsis 28? Al infierno. Al infierno. Gálatas capítulo 5 también. Gloria a Dios que vive. Muere en ese momento y automáticamente se va al infierno su alma, su cuerpo quedó allí botado, lo van a enterrar de repente, ¿no? El cuerpo queda, el cuerpo se va al polvo, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado cuando Dios te hable, te dice, te doy la última oportunidad. La última es la última. ¿Quién vive? Tengo bastante experiencia con eso, no solamente a uno. Por ahí una vez me dijo también de un dueño de radio, ese no era miembro, y lo encontré en el sueño borracho. Y me da la mano, me dijo, pastor de los pastores. Él siempre me decía así, aleluya. Él los alquilaba a la radio para transmitir la voz de salvación. Lo hice yo. Él le enseñaba a mi hijo a algunas cosas en la computadora cuando recién estábamos iniciando. Le enseñaba, aparentemente buena gente. Gloria al Señor, en la presencia de Dios no hay ningún buena gente por si acaso. ¿Ya? En la presencia de Dios todos somos pecadores malos. ¿Ya? Pero Dios nos ama. Entonces cuando Él me da la mano, yo le doy la mano, me dijo, pastor, los pastores, ahí viene la voz potentísima de Dios. Dile que le doy la última oportunidad. Eso fue el sueño. Ya. Y como yo leo la Biblia, pues, y la Biblia, ¿qué dice? Si yo dijera al impío, ciertamente morirá. Si tú no le amonestares, él va a morir. Pero de ti voy a demandar su sangre. Su sangre de él. Pero si tú amonestas al impío y el impío no quiere persuadirse de su maldad, él va a morir. Pero tú has librado tu alma porque tú le hablaste y no se persuadió. ¿Quién vive? Entonces yo por eso, cuando lo veo así y el Señor me dice, dile que le doy la última oportunidad. Y para eso estoy acá, para decir lo que Dios me dice. No estoy para decirle lo que a usted le gusta, ¿no? ¿Quién vive? A usted le gusta que le diga que es buena gente, pues Dios no dice que usted es buena gente, y ni yo tampoco. La Biblia dice que si hacemos todo lo que está escrito en la palabra de Dios, venimos a ser siervos inútiles. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y qué pasó? Llega al siguiente día. Pastor, vengo a enseñarle a su hijo para que aprenda la computadora. Ya le dije, pero antes de que tú le enseñes a mi hijo, te voy a contar lo que Dios me ha dicho. Anoche te soñé así y así. Y me dijo, te doy la última oportunidad. ¿Cómo lo soñé? Borracho. En otras palabras, si él se volvió a emborrachar, ahí quedaba. Y este cada 15 días se emborrachaba y cada 15 días no tomaba. Ya en esos días estaba normal. Y llega el tiempo de emborracharse y se emborrachó. Y lo mataron borracho. Lo mataron. Se volvió a emborrachar y lo mataron. ¿Quién vive? Y muere borracho.
ni siquiera para que mencione al Señor Jesús, está muriendo en pleno pecado. Tenga cuidado la mujer que usa pantalón, oyente, usted que está escuchando es mujer, tenga cuidado, usted se muere con pantalón, se muere en pleno pecado, así como el borracho. Y usted así diga, Señor Jesucristo, usted está con pantalón, se murió y se fue al infierno, porque está en pecado, pues. Porque la Biblia dice que la mujer no debe de vestir ropa de hombre, ni el hombre debe vestir la ropa de la mujer, pero el diablo es el que te engaña, pues. El diablo es el que inventó la moda. Las cosas de Dios no son de moda, por si acaso. ¿Qué bebe? La mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre debe vestir la ropa de la mujer, porque abominación a Dios es cualquiera que esto hace. Y los abominables, dice Apocalipsis 21:8, no heredarán el reino de Dios. Se perdió. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la persona se pierde porque quiere. ¿Quién vive? A su nombre. En la iglesia Pentecostal La Cosecha, Dios está con nosotros porque le hablamos la verdad. Así no le guste. Aleluya. ¿Usted cree que la gente va a decir que el diablo del pecado no le gusta? Pues. No le gusta. Pero hay que decirle. Pues. El que de Dios va a escuchar palabra de Dios y se va a arrepentir. Yo también antes estaba en el mundo del pecado, destituí el olor de Dios, vi a la palabra de Dios, yo creí, yo dije, esta es la palabra de Dios. Y me alegré porque me decían que Jesús me perdonaba mis pecados. Y yo sabía que había pecado, pues. Jesús ha venido por los pecadores, ya su nombre. Y sabía que estaba yéndome al infierno si me moría. Yo sabía. Pero Dios me sacó, pues. Aleluya. Ahora lo único que me queda es perseverar hasta el fin. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Y a su nombre, a su nombre. Y se murió el hombre. Aparentemente era buena gente. Se emborrachó y lo mata a su vecino. Su mismo vecino lo mató con un cuchillo. Y Dios ya le había dicho. Y cuando yo le dije el sueño, me dijo, pastor, me dice, ¿sabe qué? Yo voy a venir con tal persona, porque yo soñé dos. Yo voy a venir con tal persona. Nos vamos a convertir a Jesucristo. Y vamos a venir todos los días a este lugar y usted se va a aburrir de nosotros. ¿Quién vive? Aleluya, yo no me aburro de nadie. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Quién vive? Aleluya. Ya entonces, eso me dijo. Pero no lo cumplió, pues. Acostumbrados a mentir. Ahí no tenía que esperar que voy a venir, voy a convertir. Ahí tenía que haber dicho, pastor, óreme, yo quiero convertirme a Jesucristo. Estaría vivo, estaría yendo a la salvación. Que vive, no prometió, y después otra vez le entra el demonio de vicio y se fue a emborracharse. Se emborrachó, o sea, normal, se emborrachó. Que chillas, los últimos días de los 15 días es donde lo llegan a matar en plena borrachera. Aquí a su nombre. En plena borrachera. Gloria al Señor. Y Dios no quiere eso. Pues Dios quiere salvarte, pues, sino que la persona, por su, ¿cómo se llama?, incredulidad, por su dejadez, el diablo se lo lleva al infierno. Porque al infierno te lleva el diablo. Jesucristo te lleva a la vida eterna, pero hay que creer en Él, hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Quién vive? A su nombre. Del versículo 18 de San Juan, capítulo 3, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué dice ha sido condenado? Romanos 3:23. El hombre está condenado, ya está condenado. Solamente que tiene una pequeña esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre. Aleluya. El que en él cree no es condenado. Pasó de muerte a vida. Sus pecados fueron perdonados para que pueda morar eternamente con Dios. Porque Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. O nos vamos con Dios y lo vemos por la eternidad, o no nos vamos con Dios y nos vamos con el otro al lago de fuego por la eternidad. Dos lugares nada más. Gloria al Señor. El pecado te lleva al infierno ahora. Después, cuando ya se cumple eso que hemos leído, ya no va a haber infierno, sino va a haber un lago que arde con fuego y azufre. Que vive. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El hombre está condenado, solamente tiene una pequeña esperanza de salvación a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Jesús vino por los pecadores. Pero el pecador debe reconocer que ha pecado y aceptar a Jesucristo. Porque Él no vino por los justos. Si el pecador piensa que no ha hecho nada, que es justo, bueno, se engaña a sí mismo, porque la Biblia dice que no hay ninguno justo en la tierra. Todos hemos pecado, todos. El único que no pecó se llama Jesucristo. Y fue engendrado por el Espíritu Santo, que es Dios, en una mujer virgen, para que salga, para que nazca un hombre nuevo, no de Adán y Eva, de descendencia de hombre y mujer, es descendencia de Adán y Eva. Jesús no nació de descendencia de hombre y mujer, sino solamente una mujer, y esa mujer virgen. ¿Quién vive? Ahora subir en Salmos. Gloria al Señor. Aleluya. Salmos capítulo 51, versículo 1 adelante. Escuche para que entienda un poquito. Dice: abra su Biblia, Salmos 51, para que lo lea. Y comienza a entender la palabra de Dios. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es lo que debemos de hacer también nosotros todos los días. Ya hemos aceptado a Cristo, pero hay que humillarse a Dios. Hay que seguirse humillando hasta el fin. Aleluya. El que persevere hasta el fin heredará todas las cosas, dice el Señor. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Salmo 51, versículo 1. Adelante, vamos a leer algunos versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el salmista, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ya? Tenemos que saber que Dios es un Dios de multitud de piedades, para siempre su misericordia. Cuando el hombre invoca su nombre y se humilla y se aparta del pecado, Cristo lo perdona. Dios lo perdona, porque la misericordia de Dios es para siempre. Cuando una persona reconoce su falta y viene a Cristo Jesús. Dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esa debe ser nuestra oración. Aquí está orando el salmista David, ¿ya? Salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios, agradaba a Dios. Pero eso no quiere decir que no pecaba. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. ¿Quién vive?
Pero este hombre que pecaba, pues se humillaba y dejaba de hacerlo, por supuesto. Ahora, Señor, lávame más y más de mi maldad y limpia. Haga eso. Usted no esté mirando el pecado del otro. Usted mírese cómo está en la presencia de Dios. Examínese. ¿Quién vive? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hombre sincero. Esos hombres son los que agrada a Dios. Hombre sincero. Que no está culpándolo al otro, acusándolo al otro, sino él mismo está viéndose cómo está su situación con la relación con Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Los ojos de Dios están mirando las 24 horas a hombres y mujeres. Y el que peca, Dios sabe que ha pecado. Y cuando se humilla, Dios sabe que se está humillando, que está reconociendo su pecado. Y Dios tiene misericordia y lo perdona. Y si está enfermo, lo sana. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. El 5, escucha acá. Eso concuerda con Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Acá dice el salmista, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque fue nacido de hombre y de mujer. Y nacido de hombre y mujer nace en pecado. Por eso que Jesús no nació de hombre y de mujer, nació de una mujer virgen. El Espíritu Santo engendró en María y nace un ser santo. ¿Quién vive? Jesús no nació en pecado. David sí nació en pecado porque nació de una relación de hombre y de mujer. Aleluya. Y aquí concuerda con lo que dice Romanos 5:12. Así, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Nacimiento de hombre y mujer es nacimiento pecaminosa. ¿Y el bebé? No es que el hombre formó al hombre y la mujer para que peque, no. ¿Por qué viene el pecado? Porque Adán y Eva pecaron. Y ese pecado lo traemos nosotros también, como una herencia. Ellos pecaron. Y toda descendencia de hombre y mujer es descendencia pecaminosa. ¿Ya vive? Aleluya. Y destituido de la gloria de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Jesús murió por nosotros, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le recomiendo que se lea todo el Salmo, ya. Lea la Biblia y crea la Biblia. Y haga lo que la Biblia dice. Imite a los hombres de Dios, a los verdaderos hombres de Dios. Ya su nombre. Vamos a terminar ya Apocalipsis. Nuevamente volvemos al 20. Aquí nos está hablando del tiempo del fin ya. Ya. Aleluya. Ya el anticristo ya pasó. El milenio ya pasó. Entonces acá, el final del milenio, al final de los mil años, va a ver esto que la Biblia dice. Escucha acá, para que aprenda algo ya. Dice así en el capítulo 20, versículo 1 adelante. Los mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Prendió a quién? Al dragón. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Por qué es dragón?
Este dragón antes era un ángel y pecó. Usted lo puede leer en Ezequiel 28, ahí está su creación. Un ángel muy bello y pecó en la presencia de Dios. Y de allí es que Dios le manda el primer juicio y se convierte de un ángel muy hermoso, lleno de sabiduría, con la vestimenta resplandeciente, se convierte en un dragón, en un animal. Ahora, Señor. Y ese es el mismo Satanás, serpiente antigua y diablo. Es el diablo que sale gritando acá, soy el diablo. Aleluya. Y de ahí se revela este diablo y quiere matar a la creación de Dios. Es el que mata. Ya. Dios dice, yo soy Dios, que hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien lleve mi mano. ¿Ya? Pero Dios no mata a nadie. Dios no enferma a nadie. El que te mata, te enferma y todo lo malo es del diablo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y a su nombre. Entonces, ¿qué? Es el diablo. Tiene cuatro nombres. Aquí hay personas que también tienen hasta cuatro nombres, hasta cinco tienen algunos. Que me... Aleluya. El diablo también tiene nombre y apellido. Gloria al Señor. Dragón, serpiente antigua. ¿Por qué hay serpiente antigua? ¿Alguien sabe, no? ¿Por qué hay serpiente antigua? Porque a través de la serpiente, cuando Dios crió los cielos y la tierra y crió al hombre a su imagen, ahí se aparece la serpiente. La serpiente es un animal que Dios crió. Pero ahí se metió el espíritu del diablo para engañar a Eva. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Esta serpiente antigua es la que le cayó a Eva, por eso es serpiente antigua. Gloria al Señor. ¿Y qué más? Diablo y Satanás. Es el mismo personaje, el mismo ángel que está criado en Ezequiel capítulo 28. Ahí está la creación. Dios no crió un diablo, un dragón, una serpiente antigua. Dios creó a un ángel. ¿Quién vive? Seguimos. Y lo arrojó al abismo. ¿Lo arrojó a dónde? Al abismo. Ahorita está en prisiones oscuras abajo del infierno. Pero sus espíritus están acá, pues. El diablo está acá. Estos cuatro personajes están aquí, en espíritu. ¿Quién vive? Aleluya. Y también Jesucristo está aquí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está aquí. ¿Quién vive? Y cuando oramos hay una batalla. Hay una batalla. Y como Dios es fuego consumidor, pues sale gritando. ¿Quién vive? A su nombre. Y lo arrojó al abismo. Y puso su sello sobre él. Para que no engañase más a las naciones. ¿Qué nos quiere decir? Que el diablo es el que engaña a las naciones. El diablo es el que engaña a todas las naciones, a los reyes, a los presidentes. Es el que engaña. Por eso hay guerras, pues. Las guerras, obra del diablo. ¿Quién vive? A su nombre. Para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aleluya. Jesús, cuando venga a reinar, Satanás no va a estar así como ahora, que va a perturbar, porque va a ser echado así como dice acá. Y Jesús va a reinar con los judíos, las naciones gentiles ya no van a ver. La iglesia que está en la nación gentil va a ser arrebatada antes de los mil años. ¿Quién vive? Y ahí se manifiestan los siete años del anticristo y las iglesias siete años arriba. Después ya la nación gentil desaparece con un terremoto mundial cual nunca lo ha habido. Y solamente queda un pequeño grupo en Israel. Y con ese pequeño grupo de Israel va a venir Jesucristo a reinar para salvar a Israel. ¿Quién vive?
ahorita estamos en el tiempo de los gentiles y eso va a terminar. Y después vienen los 1000 años que es para restaurar a Israel, exclusivamente a Israel. ¿Quién vive? Ya, entonces va a ser soltado por un poco de tiempo. ¿Cuándo? Después de los 1000 años. ¿A dónde está eso? En el versículo 7, escuche. Cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué suelto? Para que engañe otra vez. ¿A quién lo va a engañar? Al pueblo judío. Ya. ¿Y por qué yo voy a permitir eso? Porque igualito va a entrar el pecado. Jesús va a reinar con vara de hierro, con justicia. Ahí el pecado inmediatamente, así como la iglesia es corregida, amonestada, igualito va a ser en esos tiempos. Jesús va a reinar con vara de hierro. Las naciones, ¿la nación de dónde va a salir? Del pequeño grupo que va a caer Israel, pues a los 1000 años se va a multiplicar igualito que ahora, que vive. Pero la gente va a querer pecar. Oiga, pero si el diablo no está, ¿cómo va a pecar? Por su propia concupiscencia. Aquí, cuando viene a Jesucristo, Cristo lo liberta. Si está libertado, ya no debe pecar. Si ya está libertado. Y vuelve al pecado, ¿por qué? Por su propia concupiscencia, porque Cristo ya lo libertó. Pues que hay miembros que caen en pecado, escandalizan el Evangelio, se rebelan contra Dios. Aleluya, que bebe. Le roban a Dios de la ofrenda, igual que Judas. Judas fue uno de esos también. Él estaba libertado, pero robaba. No robaba porque el diablo lo hacía robar. Él estaba libertado por Jesucristo, pero robaba por su propia concupiscencia. Aquí miembros que son de esta iglesia viendo milagros, sanidades, y vuelve el pecado. ¿Por qué? Por su propia concupiscencia. Igualito va a ser en Israel también. Igualito va a ser en Israel. El diablo no va a estar. Con el pueblo de Dios, el diablo no está, sino Jesucristo. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero si después deja de amar al Señor y peca, ahí viene el problema. ¿Por qué peca? Por su propia concupiscencia, que vive. Eso va a pasar con Israel. Satanás va a estar atado, pero va a haber pecado. No porque el diablo le engaña, que ay pastor, el diablo me engañó. No es que te engañó el diablo. El diablo, Jesús lo ha echado de tu cuerpo. Ya estás libre. Te engañó la carne, ¿quién vive? Entonces, alguno le echa la culpa al diablo, no le echa la culpa al diablo. El mundano sí, porque el mundano está con el diablo. Pero es el mundano se porta mejor que el cristiano. Aleluya. Porque el cristiano cuando peca le entran 7 demonios. Cuando peca, 7 demonios peores. Por eso que el cristiano se vuelve peor. Pues si están iglesias así, o sea, hay iglesias pues, que escandalizan el evangelio. ¿Quién vive? Ya. Entonces, en el milenio Satanás va a estar atado. Ya. Él no va a poder engañar. Los judíos no van a decir, Satanás me engañó. Aleluya, ¿quién vive? El cristiano aquel, la cosecha de Satanás me engañó. Oye, pero si Jesús te ha libertado, ¿cómo te vas a dejar engañar por el diablo? Si el diablo, si Jesús te ha libertado. Si el Hijo libertara, seréis verdaderamente libres. Aleluya, ¿quién vive? Y acá la gente va a pecar. Y no le va a gustar el reinado de Cristo. Aleluya. Así como acá este pastor, ¿por qué predica tanto así? ¿Por qué habla tanto de pecado? Porque eso dice la Biblia. Pues. ¿Que por qué habla tanto de pecado? Quisiera ir a esa iglesia, pero muchos hablan de pecado. Hablan que la mujer no use pantalón. Hablan que el hombre no use ropa jeans, zapatillas.
Pero es que Dios quiere que usted se santifique para que entre a la vida eterna, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que me vean. Yo quiero con predicarlo y todo está bien, hermanito, todo está bien, ya aceptaste a Cristo, haz lo que te dé la gana. Me voy al infierno también con todos, que vive. Aleluya, yo no quiero ir a mi infierno. Aleluya, ya su nombre. Entonces acá el diablo es suelto. Y una vez que lo suelta, a ver qué pasa. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿A dónde estaba preso el diablo? En el capítulo 20, versículo 3, ahí está. Ahí está en prisión. Los judíos van a pecar, no porque Satanás los engaña, porque Satanás va a estar en prisión. ¿Ya? Van a pecar por su propia concupiscencia. Que viven. Y luego dice, en el 8, y saldrá a engañar. Una vez más, ¿sale a qué cosa? Engañar, porque el diablo es el que engaña. Aleluya, saldrá a engañar a las naciones. Aleluya. ¿Por qué dice las naciones? Porque en los 1000 años, ese grupo de personas que van a estar en Israel cuando Cristo venga, a los 1000 años se van a multiplicar igual que ahora. Se van a multiplicar, ya su nombre. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el nombre de los cuales es como la arena del mar. Cantidad de ejército. Aleluya. Como la arena del mar. ¿Y para qué? Vamos a ver. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Rodearon el campamento de qué? De los santos. Ahí va a estar Jesucristo. Ahí va a estar la iglesia que fue arrebatada 7 años antes. Y de arriba bajamos en caballo blanco, juntamente con Jesucristo, a Sion, que es Israel. Y ahí vamos a reinar con Cristo durante 1000 años. Y como va a crecer el número, también vamos a reinar, ¿cómo se llama? Naciones. Según lo que haya hecho acá. Usted ganó almas acá, ya le va a poder el Señor una nación para que la gobierne. ¿Quién vive? Usted no ganó almas acá, no sé de qué lo pondrán. Bueno, pues tal que se salve, que sea de barrendero, no hay problema. ¿Quién vive? ¿Sí o no? Lo importante es que se salve, pues. Con tal que se salve, que sea de portero, lo último. Pero si usted gana almas, es entendido, gana almas, por ganar almas, el Señor le va a dar naciones para que gobierne. Aleluya, que vive. Ya, pues trabaje, pues haga algo para que gane almas. Hable de Jesucristo. Te cree el Señor Jesucristo, te voy a hacer una oración, conviértete a Cristo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Que vive. Aquí dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Sion, Jerusalén. Gloria al Señor, esta es la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí es donde la tierra se convierte en el lago de fuego. Jesús no pelea con armas así carnales, ¿no? El diablo reunió a un ejército como la arena del mar del pueblo judío que se había multiplicado para atacarlo a Jesucristo y a sus que estaban ahí trabajando con él. ¿Qué vive? Y Jesús pide fuego del cielo, desciende el fuego del cielo, los consume a ellos y consume la tierra. Es el fin de la tierra ya. Y ya no hay tierra. ¿Qué cosa hay? Un lago de fuego. Y ahí irá Satanás, versículo 10. Escuche. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
por los siglos de los eternamente. Gloria al Señor. Aquí habla del diablo. ¿Ya? Y acá donde voy a leer en el 21 dice, ya no hay cielo. El cielo antiguo ya no hay. Dice, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Eso es arriba en el cielo ya. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no hay mar, sino un lago de fuego. La palabra de Dios es bien clara. Este cielo nuevo y tierra nueva es lo que te ha preparado para los que se salvan. Y luego dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El primer cielo, primera tierra, es esto. Aleluya, quien vive. Y de paso, también para castigar la tierra, ¿por qué? Por tanta sangre que ha recibido. Tanta sangre que ha recibido, tanta sangre derramada. Por eso Dios, como castigo a la tierra, lago de fuego. Aleluya, quien vive. Usted quiere ser salvo, no consuma sangre de nada. Porque la sangre es la vida. Y la sangre se tiene que arrojar a la tierra. Porque la tierra es la que va a dar cuenta. ¿Quién vive? Cristianos, no comemos sangre. Porque la vida dice, no coma sangre, porque la sangre es la vida. Si usted come sangre y se salva, va a ser quemado, va a pasar con fuego. Porque usted consumió sangre conociendo ya la palabra de Dios. Nosotros no comemos sangre. Si usted quiere comer, lo puede comer, pero le va a causar daño. ¿Quién vive? Ya por eso dice la Biblia que no participemos de alimentos de carne de ahogado, sino que el alimento de carne tiene que botar la sangre. Usted quiere comerse una gallina, usted no la ahoga, sino simplemente le corta el cuello y la sangre va a ser arrojada a la tierra, porque la tierra es la que va a dar cuenta a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, ¿por qué decía yo Juan? Juan, el apóstol, fue el que Dios mandó un ángel para que le enseñe todas estas cosas. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, esta de acá ya no, ya se convirtió en la voz de fuego. Aleluya. La nueva Jerusalén, arriba hay una nueva Jerusalén. Gloria al Señor, que vive. La nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz, dice Juan, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que se salvaron. Con los hombres. Aleluya. Y él morará con ellos. ¿Cuántos queremos morar con Dios? Levanta la mano. Aquí somos candidatos a morar para arriba, pero hay que llegar hasta el fin. No hay que quedarse a medio camino, ¿no? Si usted se quedó a medio camino, reconcíliese antes que se muera. Si se murió fuera del camino de Dios, se perdió. No llegó hasta el fin. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Quién vive? Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué maravilla! Eternamente. Dios mismo estará con su pueblo eternamente. Por eso hay que esforzarse. Está dispuesto aún a morir por Cristo Jesús. ¿De qué vamos a morir? Vamos a morir. Pero usted ya esté dispuesto, si es posible, a morir por Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Y eso lo dice, pues, porque de que vamos a morir, vamos a morir de todas maneras. En él,
Gloria al Señor, y no dudamos de Él. Versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Muchas veces hasta tenemos que derramar lágrimas por causa de la salvación. Y esas lágrimas que acá las derramamos, Dios las va a enjugar allá. Él va a mirar las lágrimas que aquí tenemos muchas veces. Gloria al Señor, porque acá somos probados y reprobados. Probados y reprobados. Pues la Biblia dice que Dios nos dará la salida en la prueba. No nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Dios nos va a dar la salida. Usted sepa que si usted quiere ser salvo, va a ser probado y reprobado. Y siempre acuérdese de Dios, acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted se sostiene y el diablo así nomás no lo saca. ¿Quién vive? Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? A Juan. Pues, apréndase la palabra de Dios, grábesela. A Juan, pues, le está diciendo a Juan. Y por eso Juan dice, y me dijo, a Juan le dijo. Y él estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios siempre es fiel y verdadera, que vive a su nombre. 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente, el agua de la vida. Y a su nombre, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a heredar todas las cosas. Aleluya, por eso yo quisiera irme yo solito, pero tengo que invitarla a usted, porque así me dice que le predique el evangelio, pues. Aleluya, si yo no le digo para heredar más, no le digo que vamos para arriba, me pierdo yo también y no heredo nada. ¿Quién vive? Aleluya. Ya, el que venciere va a heredar todas las cosas juntamente con Jesucristo. ¿Los hijos heredan del Padre o no? Claro, es un Padre perfecto y Él nos va a hacer heredar todas las cosas. ¿Y qué más? Aleluya, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él se ofrece ser nuestro Dios, pero hay que pasar por Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el versículo 8 dice, pero los cobardes. No sea cobarde en el evangelio. Por eso José 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué cosa? Valiente. Valiente. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No seas cobarde, no temas. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. No dudes. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi alma, dice el salmista. ¿Por qué? Porque uno confía en Dios y Dios es poderoso para librarnos. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El que quiere ser salvo, siempre el diablo va a luchar. Le va a poner uno de enemigo para que le meta miedo, temor. Aunque me quite la vida, yo sigo con Cristo Jesús. Así es así. Que sepa el diablo que usted no tiene miedo. Porque el diablo se aprovecha de la cobardía. Y aquí dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿incrédulos a qué? Al bautizo. Ahí está incluida esta hermana que ahora estoy hablando. Si no se bautiza, está viniendo acá, cree en Jesucristo. Pero al no bautizarse, es como si fuera un incrédulo. Es que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado, yo creo en Jesucristo y me bautizo para estar completo. ¿Ya?
incrédulos, ¿qué más? Los abominables, los homicidas, gloria al Señor, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Dos lugares para el hombre y para la mujer, no hay tres ni cuatro, solamente hay dos nada más. Lago de fuego eternamente y la nueva Jerusalén, la nueva ciudad celestial eternamente para morar con Dios. ¿Cuál de las dos cosas quiere? Usted escoja y esfuérzase. ¿Quién vive? Hasta aquí nomás la palabra de Dios, vamos a poner de pie. Gloria al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad. Pero mi Jesús. Su mano me extendió. Amén. Todo de pie, vamos a dar gracias al Señor. Levanta su mano, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Padre Santo, que las almas se conviertan a ti, Padre Santo, y sálvalas, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, toca los corazones de los oyentes para que se conviertan a ti, tú los salves, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva de estas almas, Señor. Sí, Señor, ayúdanos a creer, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Baje su mano. Quiero hacer una oración por todos los que vienen primera vez. Heredar la vida eterna. Jesús se la da gratuitamente. Yo quiero hacer una oración por todos los que quieren recibir a Jesucristo como su Salvador. Aquí presentes y oyentes de la radio también, usted que nos escucha, todavía no aceptaba el Señor Jesucristo, acéptelo ahí. Jesús está allí donde está escuchando la voz de salvación. Ahí acéptelo. Gloria al Señor. Y los hermanos que están aquí ya que han aceptado. Y le anuncio al Señor, ya, no, ya me perdonó, ya estoy santo, no, basta que salgamos por ahí, no le predicamos a uno que está lleno del Espíritu, ya estamos en pecado, ya estamos en pecado. Por eso Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y a veces nosotros vemos a la gente perdida por ahí, no le hablamos nada, nada, nada. Y Jesús dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de él cuando venga la gloria de mi Padre. ¿Qué quiere decir me voy a avergonzar? Simplemente no entras a la vida eterna. Aleluya. ¿Usted cree que va a estar en la vida eterna Jesús con uno que se avergüenza? No olvídese. Aleluya. Con uno que se arrepintió y le ama y está dispuesto aún a morir por Cristo. A ese es el que se va con Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Levante su mano, vamos a hacer una oración de reconciliación y los que quieren aceptar a Cristo, repita conmigo, diga, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor, labios, que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mi pecado y sálvame, Señor, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Alábale, alábale al Creador, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Libre, 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 baby.
Señor.